El comentario del día. Soy Rodrigo Zaval y este es mi comentario del día. Imagen institucional, un despilfarro absurdo. De 2018 a la fecha, he escuchado múltiples veces por parte de autoridades la excusa no hay dinero para hacer lo que pide la ciudadanía. En casi todas las ocasiones, esta frase ha ido acompañada con una acusación a las autoridades del periodo inmediato anterior con la ya clásica es que los de antes dejaron las arcas vacías. No intento exculpar a las autoridades anteriores que quizás en muchos casos sí cometieron saqueos. Sin embargo, en todos los casos en los que entra una administración de un partido diferente, no ha pasado más de un mes de iniciado el periodo cuando los logos y colores oficiales ya están adecuados a los del partido entrante. Sorprendentemente, esto no solamente ha pasado en alternancias políticas, ya que en 2021, a mitad de su sexenio, Claudia Sheinbaum anunció que adecuaría la imagen y logos oficiales del gobierno de la Ciudad de México a los colores de Morena. Aunque ella dijo que esto no generaría un gasto extra, me parece poco creíble su afirmación y peor aún, una burla para un país en el que la gente pide a gritos empleos, educación, vacunas y, más importante, medicinas, pero que recibe a cambio pretextos y excusas. En otro triste ejemplo, durante el cambio de administración federal en 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que imperaría la austeridad republicana en su gobierno. Con el anuncio, vinieron recortes a ciertos programas que funcionaban, pero que habían sido construidos por otros, recortes de salarios e incluso despidos masivos a lo largo de todas las dependencias. Lo que no muchos saben es que para cambiar los logos de sucursales y edificios solamente del Banco del Bienestar, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Bienestar, se gastaron aproximadamente 49 millones de pesos. Como contexto, algunas empresas de seguros mencionan que el costo promedio de un tratamiento completo de quimioterapias es de 7 mil pesos. Si tomamos en consideración lo anterior, solamente con tomar la decisión de cambiar colores y logotipos de tres dependencias, se gastaron el equivalente a 7 mil tratamientos para pacientes con cáncer. Ahora imaginemos lo que se ejerció en este rubro al comenzar el sexenio, tomando en cuenta que se cambió la imagen institucional de las 22 dependencias que hoy conforman a la Administración Pública Federal. Para quien no tenga claro lo que implica un cambio de imagen institucional, estos gastos comprenden cambio de uniformes, de papelería, de vehículos y en la gran mayoría de los casos de la pintura de edificios y otros bienes inmuebles y muebles. En un caso hipotético y para dimensionar la gravedad del asunto, imaginen que de un día a otro todas las tiendas de autoservicio del país deciden pintar sus locales de un color diferente. Para hacer aún peor el asunto, debemos de tomar en cuenta que el cambio de colores no tiene ninguna utilidad para la ciudadanía, sino que más bien es una maña que permite a los partidos en el poder aprovechar recursos públicos para generar proselitismo hacia sus partidos descaradamente y así poderse mantener en el poder en lugar de ocuparse para hacer bien su trabajo, que es gobernar. Y lo peor del caso es que en muchas ocasiones se inflan los precios de las compras para hacer negocios jugosos en complicidad con los proveedores. Tomando en cuenta el despilfarro que se realiza en un tema de tan poca trascendencia y de utilidad para el desarrollo nacional, hago un atento llamado a legisladoras y legisladores locales y federales de todo el país a que se animen a prohibir el cambio de imagen institucional y a que en su lugar se promuevan la creación de logos y utilización de colores que se apeguen a un sentido de neutralidad política, considerando que los mismos puedan ser renovados después de ciertos años mediante concursos o votaciones que incluyan a la ciudadanía. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes y plataformas que encontrarás en el sitio flow.page/comentario del día. Cada semana nuevas columnas de opinión y programas de análisis en vivo.